Muy buenas. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De dónde vienes, Adrián? Vengo de Bilbao. Ah, de Bilbao. Trabajo en la obra, pongo conductos de ventilación. Sí. Entonces se puede decir que vivo del aire. Ah, mira qué. Te veo con chaquetilla, Adrián. Pues mira, fue mi cumpleaños y yo le pedí a mi madre que me regalara una chaquetilla y un juego de cuchillos. ¿Y por qué? Me gusta mucho, mucho, mucho la cocina. Mi madre es cocinera y es la que me ha enseñado. ¿Has aprendido alguna receta importante de tu madre? Esta. Unas manitas de cerdo a la vizcaína. Ah, mira qué bien. Oye, y además de cocinar, ¿qué más haces? Yo canto flamenco. No te creo. Sí, sí. Uno de Bilbao cantando flamenco. ¡Ojo! Hago conciertos de flamenco, ¿eh? ¿De dónde te viene eso? Hombre, en mi barrio yo tengo muchos amigos gitanos. ¿Ah, sí? Poder besarla cada mañana, mira pa'l lado y ve la tumba de mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. ¡Ale, oh, ahí! ¡Bien, bien, Adrián! ¡Vámonos, di que sí! ¿Qué buscas aquí en Masterchef? Me gustaría montarme un restaurante el día de mañana. Ese sería mi sueño. Voy a ser un Carlos Maldonado. Hay que currar mucho para eso, ¿eh? Y tener talento, ¿eh? Tengo garra. ¿Por qué no has estudiado hostelería? Mi padre falleció en un accidente de moto. Y bueno, pues hace falta un poquito de tela en casa y no he podido pagar una academia de cocina. Pero he tenido a la mejor, que es mi madre, ¿eh? De verdad. ¿Y qué significa tu madre para ti? Todo. Es que voy a llorar y no quiero llorar. Lo es todo para mí, mi madre. Todo. Pero tú tienes pinta de cañero, no, de, hombre, de fiesta. No. ¿No le has dado tu disgustos a tu madre? Sí, sí, sí le he dado, sí. Fiesta me gusta, me gustaba, ahora ya no tanto. Ahora tengo a mi novia, que estoy súper encantado con ella, llevo 2 años con ella y es lo mejor que me ha pasado también. Vamos, o sea... Centrado en el aire, me ha, aire sí, y sí. Cocina, aire sí, y cocina. Sí, 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 es así. Oye, vamos a probar el plato, sí. ¿No? Manitas bueno. A la vizcaína, eso es un clásico, qué rico. Sí, por Dios. Me gusta una qué rico cuando está bien hecho. Bien hecha, exacto. Ahora llamamos a la vizcaína tomate. Sí. Pero bien hecha, rica, rica, así con fundamento, cuidado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Me lo curra un poco, ¿no? Te vendes bien. Pero... La buena leche, ¿eh? Yo he perdido relojes en tapas de estas, ¿eh? Sí, mojando pan. El Adrián, se vende muy bien el Adrián. Oye, ¿y con la novia que llevas 2 años es algo serio? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Imagínate que entras aquí. Si entro aquí, tengo una sorpresa yo pensada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso es eso? No lo puedo decir porque si no, ¿no? Sí, que puedes. Sí. Vamos, 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 vamos. Hola a todos, estoy buscando a Raquel. Soy yo. ¿Pareja de Adrián? Sí. ¿Me acompañas? Sí, claro. Claro, encantada. ¿Te ves en una foto así? Sí. Ya, ya, sí, yo posar también poso. Que sí, hombre, sí me veo. Luego sí hay que veo. Currar mucho, ¿eh? Eso es lo que quiero. Adrián. No veas el chasco que se ha llevado cuando he entrado yo. Pensaba que eras tú. ¿Qué estás haciendo? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Temblando. Sí, temblando, hombre, ¿sí? Por supuesto. Tranquila. Queremos saber tu opinión. ¿Qué pasaría si entrase a Masterchef? Tú estarías contenta, ¿no? Me imagino. Sí, claro, me voy a ir para Bilbao sola, pero bueno, estoy contenta. A lo mejor no hay por qué separar una relación así, ¿no? No, no deberíamos. Vaya, por Dios. Sí, hombre. Sí, sí, sepárala, ¿eh? Adrián, después de haber probado muchas salsas vizcaínas, no sé si lo tuyo es una salsa vizcaína, pero es que me da exactamente igual, porque triunfarás donde quieras. Están riquísimas, buenísimas. Muchas gracias. Muy buena, platazo. Muchas gracias. Yo te doy un sí. Te lo agradezco. Muchas gracias. Adrián, no has dicho nada que no me crea. Creo que eres un tío humilde, un tío trabajador, un tío que lo va a dar todo y que realmente quiere ser cocinero. Lo mío es un sí. ¡Vamos! Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Para ti. Muchas gracias. Vamos. Vale. Disfrútalo. Tienes una conversación pendiente con tu novia, ¿no? Sí. ¿Uy? Adrián, eres un tío de palabra. Sí. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tú sabrás. ¿Qué me estáis de...? ¿Qué? Ay, por favor, me muero. Ahora quiero ver yo a los tíos aquí. Claro. Pues ala. No, no, no. Raquel, de momento entra. Vamos a ver lo que aguanta. Vale. ¿Vale? Bueno, pues me gustaría muchísimo. No tengo cariño ni nada, pero Adrián Rijón, yo te pido la mano, cariño, si me la concedes. Sí, quiero. Me gustaría que te casaras conmigo. ¡Vale! Lo que ha unido Masterchef, que no lo desuna a nadie. ¡Adiós! Felicidades, pareja. Felicidades. Muchas felicidades, chicos. No te preocupes, que vamos, te compro yo a ti el anillo en cuanto salga de Masterchef.
Vale, pero tú sin prisa, ¿eh? Dentro de 13 semanas hablamos del anillo. Vale, sí, porque voy a ganar, así que no te preocupes.